Ahí va. Aquí estamos en el kilómetro 54, amigos. Saliendo del Saus, ya vamos rumbo a Chihuahua. Vean el cielo, qué bonito, amigos. Qué bonito. Quería compartir con ustedes este viajecito. Bien, los cerros pelones. Y pues el Saus lleno de vegetación. Aquí vamos saliendo del Saus y miren la diferencia. Muy, muy diferente. Pero aún así, pues una vista muy bonita del cielo. Miren las nubes, qué bonitas. Qué chulada de maíz pinto. Como diría mi abuelita y mi abuelito. Un viaje muy padre. Conocí el Saus, amigos. Yo no conocía el Saus. Y conocí Nuevo Delicias también. Y la villa. Y conocí unos árboles gigantescos de ahí del Saus también. Pues aquí ya vamos rumbo a Chihuahuita. Con esta vista, miren, de cielo adornado, a un cielo azul adornado con esas hermosas nubes. Nubecitas anunciando una gran tormenta. Sobre todo, ¿no? Ya sé, ¿verdad? Miren, para acá se ven más nubes. Miren qué bonito. Chulada de maíz pinto. Y aquí vengo con el Mr. Pingüas, amigos. Nos tocó viajar ahora. ¿Qué andábamos haciendo, Pingüas? Fuimos a grabar unas tomas, unas escenas para el videoclip de Almas de Cristal. Todavía andamos, amigos, para darle el retoque. Andamos con eso. Ya hoy era el fin de las grabaciones, fue el día de hoy. Y ya pues ya van a estar, ya empiezan desde hoy a trabajar en la edición de ese video. Y esperamos sorprenderlos muy pronto, amigos, porque va a ser un gran video, una gran historia y una gran canción. 100% asegurado. Garantizado con las actuaciones de Uriel Mendoza, Gustavo Valdés de la Riva, Giovanni Lozano, Mr. Pingüas y Paula Castellano. Ya iba a decir el nombre de la primera persona que iba a grabar la canción. Dios me perdone. Bien, aquí pues ya hay más vegetación en este caminito. Me encanta cómo se ve el cielo. Es un día muy soleado hasta eso, Sí, un día muy soleado. Ahora sí me acordé de ponerme bloqueador. Ahora no me siento quemado como ayer. Ayer sentía que me ardía todo mi hermoso cuerpo. Pues ya vamos a Chihuahua, muy contentos. Muy contentos y agradecidos con Dios porque nos permite pues poder realizar cada proyecto que nos proponemos. Y pues eso es gracias a Dios, ¿verdad, Joan? Así es. Dios que nos bendice y nos ayuda. Nuevas aventuras cada vez más. Hoy nos tocó venir acá a visitar a el Saus Chihuahua y de paso llegamos con una tía. Ay, por cierto que tiene una casa bien bonita. Ya nos dijo que cuando quieramos nos la va a prestar para hacer una película. Así es que hasta León no podemos traer a que nos grabe, ¿verdad? Una película de cowboys. Sí, hombre. Una película de rancho, un cortometraje, un largometraje. A ver qué hacemos, pero de que algo se hace, se hace. Retorno al Hawái. Para acá sí hay vegetación. Es poca y son como que, pero acá ni se diga, mira. Árboles muy chaparrones, ¿verdad, bro? Estos. Sí, esto es un puro mezquite. Sí, mezquite, como criadero de víboras. En estos rumbos se dan muchas víboras con esos árboles. Especial la cascabel. Sí,
Y de este lado, miren, puras nogaleras. Hartas nogaleras, amigos. Pues es una de estas bien, bien larga, ¿verdad, bro? De nogales. Sí, son hectáreas. Son hectáreas, miren. Todo, todo eso son nogales. Ahí se quedó mi buen amigo el More. Ah, sí. Tirado. Cuando vino de Juárez, ¿verdad? A visitarnos. Sí, iba para Juárez, de hecho. Ya de regreso se quedó ahí atorado. Y ahora de este lado, miren, jumaritos. Está en venta ese terreno, amigos, por si alguien lo quiere. miren, acá poquitos árboles y luego ya los mezquites. Todos bellillos. Y luego entre ellos se dan muchas hierbas muy espinosas, ¿verdad, bro? Sí, yo sí me he enterrado espina de mezquite. Sí. Es de lo peor. Y luego en el puro talón. Nosotros grabamos unas escenas entre unos mezquites y no, hombre. Y luego se dan los toritos bien horribles. ¿Sí saben qué son los toritos, amigos? Son los toros chiquitos. Son como unas espinas, ¿no, bro? Que tienen, son como bolitas, pero tienen espinas por todos lados. Sí. Y se te entierran acá en los zapatos, bien, bien feo. Más nogales, miren, de este lado muchos nogales. Miren esa casa, qué bonita, un ranchito. Un ranchito muy bonito. Algún día todo eso será mío. ¿Y la chillenia, apa? Miren, acá empieza otra nogalera. Aquí, miren. Hartos nogales, también esta está muy, muy larga. Abarca muchas hectáreas. Y eso es de largo, de ancho, quién sabe cómo esté. Quién sabe hasta dónde llegue. Se ven unas filas interminables de nogaleras. Miren, aquí termina, pero para allá, quién sabe qué tan largas estén. Se ven enormísimas, bro. Acá está otra casita, miren. Una pequeña casita. Ya vamos llegando a otra nogalera. No, hombre, bro, están enormes para atrás. Contigo de ancho, quién sabe. Acá sí. Hay otras, mira. Sí. Todo este lado también, más, miren, nogaleras. Miren el camino, qué bonito se ve. Miren las nogaleras hasta donde llegan, miren. Todo eso de nogaleras. Nogales, bro, son. Están enormisísimas. De hecho, aquí, bro, ves una fila y no le hallas el final. Es que están así. Sí, están así. Ajá. Qué padre, bro, las sincronizan muy bien, ¿verdad? Mira. Miren, más. Y de este lado, más. Rodeado de nogaleras. Venimos. Y en esos no se harán víboras, bro, animales. Pues pueda que sí. Alimañas. Alimañas pozoñosas. El pueblito de Terrazas por aquí. Para allá se va el pueblito de Terrazas. Y acá podemos ver otra nogalera y otra nogalera. Yo ya vengo durmiendo, amigos. Anoche terminamos de anoche de grabar y luego yo todavía batallé para dormir y ahora yo me levanté a las 8 de la mañana, pero me desperté a las 7. Me despertó cierta persona mandándome mensajes. Cierta persona que aquí viene conmigo, pero no quiero decir su nombre, amigos. Miren, otra larguísima nogalera. Y acá otra. De hecho, yo tenía hasta la empresa, miren, para llevar las nueces a su destino. Pues toda una experiencia, amigos. Aquí está como un ranchito, miren. Toda una experiencia, este viajecito. Para este rumbo hay varias casitas, miren, varios ranchitos. Cómo me causa nostalgia estos paisajes. Día de volver al pueblo donde nací.
No voy desde el 2007, bro. Ya voy a tener que 2010, 11, 12, 13. 13 años, bro. 13 años hace que no voy a mi pueblo, amigos. Toda una vida. Estas son algodoneras, bro. Creo que sí. Yo no estoy muy familiarizado con. Parecían algodoneras. Con las plantas, pero. Con los plantíos. Sembradíos. Bien, allá todo ese amarillo es como avena. Es alfalfa. Alfalfa. Mira, sí. Son como. Sembradíos de chilorios, amigos. También por acá se da el chile chilaca, ¿verdad? En el Saus. En el Saus. Como delicias. Un montón de lugares como que los empiezan a construir y los abandonan, ¿por qué será? Por la sequía. Hay un montón de así de lugares como que. Es que los... todo lo que viene siendo el Saus y Nuevo Delicias, hay mucha sequía, bro. Pero como que ya saben, ¿no? ¿Para qué empiezan a construir algo y luego dejarlo? Y el dinero que invierten. ¿Quién sabe? Hay mucha gente que se va a Estados Unidos. Hay mucha gente mañosa también. Por aquí, donde está el SIGS ese. Para allá, te lleva para allá, es Punta de Agua, otro pueblito. Oh. Hacen mando galeras a lo lejos. Un SIGS en medio, retorno del árabe. En medio de este. Este, tierra inhóspita, amigos. Y aquí antes iban a hacer un hotel, pero también dejaron. ¿Hotel o hotel? Hotel. Miren, vean, amigos, construcciones abandonadas. Sí, va a ser un hotel, mira. Digo yo, como para qué le invierten. Ve y se ve padre. Pero pues, ¿quién va a pasar a quedarse en un hotel aquí, bro? Los traileros, bro. No creo. Mejor se quedan en el trailer para no gastar. Miren, para ahí, caballos. Vaca, se ve. Para allá de aquel lado, de aquel cerro, de aquella ciudad Aldama, Chihuahua. Oh, ¿a poco sí? Sí. Vacas. Pobres vacas, todo seco, ¿no? Pero para allá, queda Majalca. Para allá queda Majalca, amigos. Para aquellos cerros de allá. Bien, acá está otra casa bonita. No sé si sea un negocio. Yo sí me pongo mi cubreboca. Miren, una casita muy bonita. Vamos a ponernos el cubrebocas. Yo ando bien mocoso todavía, no sé, acaba de quitar la alergia. Y ahí, amigos, viene siendo un área de diversión. Ah, para la familia, el Diver Splash. Ah, miren el Diver Splash, amigos. Vean qué bonito está ahí. Está y bien. Nunca se me ha concedido venir. Yo creo que una vez vine, bro. Sí, a la maquila, bueno. Sí. Miren nada más. Un centro recreativo, miren, amigos. Diver Splash. Muy bonito, sí, bro. Yo sí he entrado. Una vez vinimos. Está, hay albercas, hay de todo. Pero pues ahorita todo esto está cerrado, amigos. Aquí, amigos, más adelante. Pasaderos para las carnes, ¿verdad, bro? Vamos a entrar al poblado de Los Hoyos. De Los Hoyos. Ahí se llama. Voy a ponerme el cubrebocas. Porque ya vamos a llegar con la que es, bro. Retén. Un retén. A ver si puedo seguir grabando, amigos. Para que vean cómo está la. O a ver si nos humillan. Miren las casitas, qué bonitas, amigos. A ver si nos humillan, un tiradero, ¿verdad? De basura, bro, de carros. Pues es como tipo yonke. Los molinos, miren, amigos. Molinos de viento. Este pueblito se ve como sucio, bro, ¿verdad? Mucha basura. Sí. Un
rico menudo y barbacoa los domingos. Este es el poblado de los hoyos. ¿Y si hay hoyos? No, no sé. Poblado de los hoyos, amigos. Ahí se le llama.